¿Qué tal familia? ¿Cómo va todo? Para los que llegáis nuevos a este canal, nos presentamos. Somos Los Mundo, una familia de 5 que estamos dando la vuelta al mundo. Y los que ya nos conocéis, ya sabéis que andamos viajando con un camión 4x4. En este vídeo os vamos a contar cómo es viajar en autocaravana. Os vamos a dar consejos, tips y un poquito explicar pues cómo es este mundillo de la autocaravana en un viaje largo como el nuestro. Es decir, que estás viviendo las 24 horas. ¡Los Mundo! ¡Los Mundo! Venga, vamos con ello. Primero el seguro. El seguro es muy sencillo. Básicamente tú en cada país tienes que sacarte el seguro del país. Entonces es un seguro normalmente a terceros. Suele ser bastante barato fuera de Europa, por lo menos en Sudamérica. Y el seguro, pues lo que te digo, te lo puedes sacar allí mismo en la frontera, en cualquier oficina que habrá. Para países anexados al Mercosur, sacarte un seguro genérico para todos esos países. Así que es muy sencillo y nada que preocuparte. Seguro a terceros. ¡Pum! ¿Qué pasa con la ITV? Bueno, la ITV... no pasa nada porque dejas de hacerla en cuanto te vas de Europa. La ITV es una inspección técnica que solo vale, solo tiene legalidad en el país en el que se hace. Por lo tanto, tú simplemente dejas de pasarla y ya cuando vuelvas ya veremos cómo lo hacemos. Algo que también nos preguntáis es, bueno, vale, ¿y cómo hago para entrar con un vehículo de placa matrícula extranjera? Pues es muy sencillo. Cada vez que llegas a una frontera, te voy a dar un curso básico de fronteras. La frontera es... un país, otro país, ¿vale? Digamos que tenemos los dos países. Tú llegas a esta frontera de salida del país que estás y lo primero que vas es a migración, a sellar la salida del pasaporte. Una vez te sellan la salida del pasaporte, ya estás legalmente libre para salir, vas a sellar la salida del vehículo, de un papel que te han dado que tienes que conservar como oro durante todo el viaje en ese país, incluso hacerle una foto, muy importante, por si se te pierde, se moja, cualquier cosa. Entonces vas a aduanas y lo que haces es el sello de salida, ¿vale? Te dan la salida, ¿vale? Y queda registrado como que ya has salido con el vehículo. Es muy importante que lo hagas porque no hay nadie que te lo vaya a recordar allí, es tu responsabilidad. Y tú, si no te das cuenta, puedes pasar al otro país sin ningún problema. Nadie va a ver, a ver, enséñeme. No va a haber nadie ahí gestionando, ni mirando, ni guiándote. Entonces, grábatelo con fuego. Primero, migraciones. Segundo, aduana. Ya hemos acabado, hemos cerrado este país. Nos vamos del otro lado. Entramos al otro país, hacemos lo mismo. Primero, migraciones. Nos sellan la entrada en el pasaporte. Y luego vamos a aduanas y nos dan otra vez un papel que es el permiso temporal de importación. Bueno, otro consejo que os doy y que nosotros hicimos y nos fue muy bien es a nivel de mecánica, porque no tengo ni pajotera idea de mecánica, ahora un poquito más, contactar con un mecánico, un especialista, y hacer una puesta a punto, una revisión completa antes de lanzarnos a ese viaje, ¿no? Miramos todo lo que son manguitos, líquidos, frenos, motor... Y luego, también lo que hice fue, con ese mismo mecánico, un curso básico de mecánica, pero adaptado a este vehículo. Me enseñó bien cómo mirar todos los niveles, cómo cambiar una rueda, cómo cambiar filtros... Un cursito de mantenimiento básico para poder alargar la vida de tu vehículo, porque al final son muchos kilómetros los que vas a hacer. Y también pues todas las partes, piezas concretas de este modelo, de este vehículo, porque sí que aunque a lo mejor no lo sepas cambiar tú, te conviene llevarlo encima para que simplemente se lo das al mecánico y él te hace el trabajo. Te puede quitar de muchos problemas llevar esos repuestos encima. Carnet internacional de conducir. ¿Hace falta o no hace falta? Pues la verdad es que lo sacamos y nunca lo hemos usado. Súper consejo, vigila con la carga, porque ahí la cagamos todos. Empiezas a llenar, piensa que una autocaravana, viajar en autocaravana, es muy fácil que con toda la capacidad de carga que tenemos aquí en estos vehículos, pues vayas metiendo, por si acaso es esto o lo otro, y acabes realmente sobrepasando de bastante el límite de tu carga. Entonces piensa que un vehículo está diseñado para una carga y todo lo que excede esa carga pues va a hacer que el vehículo sufra más, pues a lo mejor si tienes un montón de subidas, pues toda esa carga que acarrea, pues va a hacer que el motor sufra, pues la amortiguación también en carreteras de ripio y de baches y tal, pues va a sufrir, luego te va a aumentar el consumo, o sea que al final
se va a traducir en desgaste y mayor consumo y mayor dinero. Entonces es importante mantener aquí un punto de vista un poco minimalista. Y eso te lo va mostrando la propia experiencia. Y bueno, nosotros salimos con un montón de cosas y ahora, pasado más de un año, pues hicimos una limpieza. O sea, había aspirador, telesatélite, la parabólica, esto, lo otro, un montón de cosas que no usamos para nada, que hemos dicho, pero ¿y esto para qué lo estamos arrastrando todo el viaje? O sea, quitémonoslo de encima ya, lo regalas, lo vendes, lo que sea, pero simplifica. Bueno, y por fin ya estamos en el país, estamos en ruta, estamos ahí agarrados al volante con el hiperespacio activado, y lo primero que nos encontramos son las normas de circulación y cómo conducen allí. Pues cada país es un mundo. Generalmente las normas de circulación son todas iguales o parecidas. Por ejemplo, en Argentina es obligatorio llevar unos reflectantes laterales y un disco trasero donde indica la velocidad máxima. Si no lo llevas, a lo mejor pues te pueden sancionar, te pueden multar, y bueno, a nadie le gusta eso. Entonces hay que estar un poquito atentos al principio, ¿no?, de cómo van las cosas y ver las diferencias. Y cuando ves que algo se repite mucho, es empezar a cuestionarte, oye, ¿esto por qué lo lleva todo el mundo? Voy a preguntar mejor y nada. Otra cosa muy importante al viajar en autocaravana es la tercera medida, la altura. La altura que suele pasar de los 3 metros. Es un punto importante porque nos hemos quedado en muchas zonas como, hostia, la que hemos liado. Es una medida que tienes que estar muy atento siempre porque a nosotros nos ha pasado de llegar a un túnel, de llegar a un puente de que no daba la altura, pero que no estaba señalizado. Entonces llegas allí y ya una vez estás allí es bastante difícil maniobrar o hacer marcha atrás porque tienes una fila de coches. También en poblaciones pequeñas o ciudades lo que nos ha pasado es que el tendido eléctrico era muy bajo. Entonces dices, hostia, estate al loro porque te llevas de cuajo todos los cables. Y bueno, lo típico, ¿no? Calles muy estrechas, que no te da el ángulo de giro. Bueno, un montón de aventurillas que obviamente estás dispuesto a pasar porque es lo que toca. Asegúrate dos veces de que está todo cerrado. Armarios con su pulsador de seguridad puesto, cajones, las claraboyas, ventanas laterales, ventana trasera. He roto la ventana trasera en una marcha atrás por no cerrarla, por decir, ah, si solo es la marcha atrás, ¡clas!, petó. Y te aseguro que es un dolor de cabeza porque este tipo de ventanas, este tipo de materiales aquí no los vas a encontrar, ni aquí, ni en África, ni en Asia. El tema de carreteras, pues bueno, aquí en Sudamérica es bastante peculiar, ¿no? Hay zonas que están muy bien, en buenas infraestructuras, y hay zonas que es un campo de patatas. Entonces, por ejemplo, algo que descubrimos es el tema del ripio, ¿no?, que son estas carreteras de grava, que al final parece que andes sobre una patata matutano de estas onduladas, vas ahí con una vibración muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué descubrimos en esas carreteras? Que si vas a 5, a 10, a 15, a 20, a 25 kilómetros por hora, se nota muchísimo más esa vibración, va muy marcada. Y la gente nos pasaba a 50, 60 y dices, pero ¿cómo pueden ir estos locos? ¿Va a reventar el coche? Pues no, porque cuando vas a 50, 60, la superficie de la rueda va como flotando, no hinca en lo que es todo ese serrucho que le llaman. Entonces va como flotando, tiene menos adherencia, hay que vigilar con las curvas, tiene menos adherencia, pero no se nota tanto lo que es la vibración, porque de verdad que es que parece que se vaya a descojonar el camión entero. Gasolineras, hay tramos que, por ejemplo, en la Patagonia están muy distantes y hay que estar un poquito atentos y ir bien suministrado. Otra cosa importante es la calidad del combustible. Por ejemplo, las gasolineras de la marca YPF y de la marca Shell pues tienen un nivel más bajo de azufre. Luego otra cosa, otra recomendación es, por ejemplo, ponerle cada cierto tiempo un líquido para limpiar los inyectores, que se mezcla con el combustible en el tanque, y cada tanto pues vas metiendo una dosis y con eso pues va limpiando supuestamente los inyectores. Problemas de altura. Bueno, cuando llegas a más de 3.000 metros, el oxígeno se reduce y por lo tanto también le afecta al vehículo. ¿Por qué? Porque la combustión al final utiliza el aire, ¿no?, y el oxígeno. Entonces, al tener menos oxígeno, pues hay una combustión pues como más tenue. Entonces la altitud de alguna forma afecta a la combustión del vehículo, y lo que pasa es que ya de por sí casi todos los coches vamos a empezar a echar humo negro, un humo negro que contra más altos más se intensifica. Es normal, es algo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, estás con una cafetera durante todo el día, o sea, es lo que hay y punto. Pero luego hay vehículos que la electrónica pues por algún motivo no hacen bien la lectura y se quedan bloqueados. Eso nadie lo sabe, es un misterio de la electrónica, y hasta que no llegues a un país de altura, pues no vas a saber si tu vehículo es capaz de afrontar ese problema de altitud o no. Aplicaciones para navegar. Bueno, nosotros utilizamos Google Maps y Maps.me porque son dos aplicaciones que te permiten descargar los mapas y trabajar en un modo offline, es decir, sin datos,
a la vez que vas conduciendo, ¿no? Entonces, eso está genial. Ahora, tiene sus peros. En ciudades nos han perdido tanto uno como otro. O sea, ninguno de los dos me ha funcionado bien. Google Maps, por ejemplo, tiende a buscar la vía más rápida y te mete ahí a callejear. Entonces, lo que no sabes es que vas con una autocaravana y te mete en cada fregado que ni pa' qué. Y, por ejemplo, Maps.me, como sabe que estás en formato aventura, pues decide meterte siempre en calles dirección contraria. Entonces, ni uno ni el otro va bien en las ciudades. Yo lo que hago es, antes de entrar en la ciudad, hago una parada de 5 minutos, miro el mapa, miro las vías principales, los ramales principales, las calles por donde van los buses urbanos y demás, y ese va a ser mi ruta de entrada y de salida. Las paradas y dónde encontrar sitios para dormir. Nuestras fuentes principales de información son aplicaciones del móvil y la gente. En zonas rurales, en pueblecitos y tal, lo que hacemos más es hablar con la gente, preguntar. Y bueno, muchas veces todo eso acaba en conversaciones interesantes, a veces hemos acabado en casa de la gente y es muy interesante ese contacto humano, ¿no? Muchos se acercan a conocer tu proyecto, a conocer de qué va el viaje, les genera curiosidad, ¿no? Un viajero, entonces... Luego están las aplicaciones de viajeros, ¿no? Como por ejemplo en Europa sería el Park4Night o los Furgo Perfectos. Aquí en América se utiliza más el e-Overlander, ¿no? Que es una aplicación que, bueno, que te da pues toda clase de reseñas que sube la gente de sitios donde puedes aparcar, dormir, hacer noche, te dice los sitios donde puedes dormir y si está diseñado para vehículos altos. Muchas veces también hemos usado parkings 24 horas vigilados, sobre todo en ciudades donde a lo mejor no nos apetecía dejar el vehículo estacionado, y también otras veces centros comerciales vigilados también, donde bueno, son amplios y tienes para comprar y bueno, es una opción. Y luego finalmente casi siempre acabamos en plazas o parques grandes para niños. Eso sí, ten en cuenta o pregunta, pues que yo qué sé, llegas el fin de semana y a ver si va a ser el sitio de botellón, como nos ha pasado más de una vez, y a las 2 de la mañana te tienes que levantar para moverte porque es insostenible eso. O la otra, que pasas una noche muy buena, pero a las 5 de la mañana te despiertan porque tienen que montar la paradita del mercadillo del pueblo. Así que también pregunta un poquito si vas a entrar el fin de semana. Bueno, ¿qué hacer con las aguas residuales, por ejemplo, en Latinoamérica o continentes donde no hay y no está preparado lugares específicos para ello? Bueno, no sé si todos conocéis cómo funciona una autocaravana, pero lo que haces es acumular las aguas grises que vienen de las duchas, del baño y de la pica en un tanque, en un depósito, en nuestro caso de 100 litros, y las aguas negras, que son pues, los residuos de las defecaciones, pipi y tal, que quedan en un tanquecito pequeño debajo del baño, que suelen ser de unos 20 litros, 15, bueno, dependiendo del modelo. ¿Y qué hacemos con todo eso? Porque en Europa es muy sencillo, ¿no? Hay áreas destinadas a vaciar y no hay ningún problema. Pero aquí no hay nada de eso. Entonces, lo que hemos visto que funciona y que los viajeros hacen es, por ejemplo, las aguas grises, buscar un alcantarillado que no moleste, no vaya a molestar a la gente local ni demás, y allí pues abres y dejas vaciar lo que es el tanque. Va muy bien, por ejemplo, utilizar champús o detergentes más ecológicos, ¿no? Para dejar el menor impacto posible. Y con las aguas negras, o sea, el tanque de caca y de pis que hay junto a los químicos que se mezclan, lo que solemos hacer es ir a una gasolinera y preguntar si nos dejan vaciarla. Otra opción serían los campings, pero nosotros no solemos ir a campings. En todo el viaje creo que hemos ido a 2 o 3 campings. Así que es una opción por si la quieres tener en cuenta, pero bueno, para el que lo usa. Luego hay un tema que son los químicos, como he dicho, que se utilizan para el váter, para desintegrar y para eliminar el olor y las bacterias pues, que produce todos los excrementos. Entonces, aquí es muy difícil conseguir esos químicos que venden en Europa o en Estados Unidos o en sitios que están más acostumbrados al mundo de la autocaravana. Soluciones que hemos ido viendo, probando y descartando. Pues bueno, empezamos con la bolsa de plástico, ¿no? Cuando haces caca, pues pones la bolsa de plástico, pum pum, nudito y lo tiras a la basura. Eso lo utilizamos durante un tiempo, pero no nos acabó de convencer. Luego nos hablaron del sulfato de cobre, que es un componente que se utiliza para limpiar o para azular las piscinas. Entonces neutraliza bastante el olor y funciona bastante bien, pero los contras que tiene es que no es tan fácil conseguirlo y que a través de otros posts que hemos visto pues nos han dicho que contamina mucho. Entonces preferimos no basarnos en ese producto. Y por último, y lo que estamos utilizando más ahora, es la lejía, ¿no? La lejía que en otros países se llama lavandina o cloro y que básicamente es un desinfectante
que mata todas las bacterias, ¿no? Y lo que hacemos es le echamos también un chorrito de estos de ambientador de suelo para que huela un poquito decente. Y bueno, con eso es con lo que nos apañamos. Nuestra idea es en cuanto podamos conseguir el kit SOC, que se llama. Es un kit para váter químicos que lo que hace es a través de un sistema de aireación, pues evita los malos olores y hace que no tengas que usar químicos. O sea, una pasada. Lo que pasa es que eso aquí no lo encontramos en ningún lado. Pero en cuanto lleguemos, lo vamos a instalar sí o sí. Bueno, vamos con el tema de abastecimiento, de agua, de gas. Bueno, como sabéis, las autocaravanas son como casas con ruedas, ¿no? Entonces, para mí la autocaravana perfecta se acerca más a aquella que es lo más autosuficiente posible. Me gusta ese tema de la autosuficiencia, pues porque cuando vas a lugares remotos como playas, bosques, lagos y demás, lo que quieres es disfrutar el mayor tiempo posible allí sin tenerte que ir de nuevo a recargar, a tal. Nosotros en nuestro caso tenemos 200 litros de agua dulce para usar en ducha y lo que son lavar platos y demás. Y con eso tranquilamente podemos pasar 10 días desconectados sin ningún problema. Lo que hemos hecho es aprender bien a gestionar. Una vez has acumulado el agua, ¿no? O sea, si tienes el propósito de irte a un sitio, carga hasta arriba y luego aprende a gestionarla y a gastar lo menos posible. Entonces, los sitios donde cargamos suelen ser gasolineras como norma general y la casa de algún privado también. Otro dato que os damos es que la mayoría de países de Latinoamérica el agua es potable. O sea que puedes beber tranquilamente de lo que es la red de agua. Bueno, y por último deciros el gas. El gas es algo más complicado, pues porque cada país tiene una boquilla o un tipo de rosca diferente en sus bombonas. Entonces, lo que pasa es que tú vas con tu bombona, por ejemplo, de camping gas, como es nuestro caso, a un proveedor pequeño y no tiene una rosca que se adapte o una válvula que se adapte para hacer la recarga. Lo que yo recomiendo es que desde casa os hagáis con un set de un juego de válvulas y de roscas diferentes para diferentes países. Puedes encontrar mucha información en grupos de Facebook como Gas Cooking Around the World. Luego también está dónde recargar el gas. Pues generalmente hay suministradores pequeños, ¿no? O tiendas como de barrio, donde tú puedes ir con tu bombona y en algunas pues se las buscan y se las manejan para cargar. Pero lo que nos ha ido mejor siempre son las plantas grandes de gas, porque allí todas te lo pueden cargar sin ningún problema y aparte el gas es mucho más barato. Bueno, menudo tocho de vídeo, menuda lata y menuda chapa que os he metido. Sé que es un poco denso. Pero bueno, me apetecía mucho hacer este vídeo de qué es lo que hemos aprendido de viajar en autocaravana y dejaros aquí para los que estéis pensando en hacer un viaje largo por el mundo como nosotros, que tengáis unificada un poquito la información en un mismo vídeo. Así que nada, muchas gracias a los que habéis visto todo el vídeo por apoyarnos, darle al like, comentar. Y si no estáis suscritos y os apetece seguir nuestras aventuras, pues adelante, suscribiros y nosotros encantados. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. ¡Gracias!